Vamos a ponerle entonces un menú y ahorita les voy explicando cómo funciona esto de Bootstrap. Entonces, bueno, hasta el momento, hasta ahorita, las anteriores, estas, por lo menos la de proyectos, que bueno, aquí me voy a mover, esta es la de proyectos, por lo menos la de proyectos y la de nosotros, esas dos deberían verse pues relativamente arregladas, que son las dos que nosotros, ¿cómo se puede decir? Maquetamos. Las maquetamos con estos estilos que bueno, escribimos línea por línea, como 300, 400 líneas de puros códigos en CSS. Bueno, esas dos, pues por lo menos, por ahí algunos utilizaron, me parece, servicio. Ajá, se ven iguales. Sí, se ven iguales porque tienen los mismos estilos. Sí, el mismo archivo de estilos. Entonces, por eso se ven iguales, o deberían verse muy similares. Obviamente aquí, pues cambia un poquito nada más con aquí porque ese tiene un formulario de contacto, que bueno, lo hicimos para ver un poquito los formularios, pero relativamente, como dice Juanpa, deberían verse muy, muy similares. ¿Por qué? Pues porque tienen el mismo archivo de estilos. Entonces, solamente cuando pasemos al index, aquí, bueno, ahorita lo vamos a maquetar o a estructurar un poquito, pero con ayuda de el señor que se llama Bootstrap. Entonces, bueno, voy a cerrar por acá. Y bueno, en este punto pues lo vemos así. Digo, lo vemos así porque pues obviamente no tenemos no tenemos nada más. Me refiero a nada más. Obviamente no tenemos un menú, como dice Juanpa. Necesitamos ponerle anclas para que se vaya moviendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Bueno, vamos a ponerle pues una, ¿cómo se puede decir? Un maquetado, ¿sale? Con Bootstrap, ¿sale? En este caso vamos a utilizar Bootstrap, pues la última versión, Bootstrap 5. Entonces vamos ahí con esa parte. ¿Cómo lo hacemos? A ver. Ok. No sé. Bueno, vamos a maquetarlo así, tal cual, ¿no? A ver qué tal nos queda. Bueno, les voy mostrando aquí. Bueno, bueno, primero que nada, bueno, como ven, abrí otra pestaña. Y voy a buscar aquí, les digo igual para que lo vayan haciendo, ¿sale? Voy a poner pues Bootstrap. Bootstrap. ¿Sale? Y aquí ya me empieza a predecir, pues hay Bootstrap 4, Bootstrap 5. En este caso, pues voy a utilizar la última versión que se llama Bootstrap 5. Ahí está. Entonces, aquí, Bootstrap 5. ¿Sale? Entonces, busco aquí en Google Bootstrap 5. Y acá, pues obviamente, rápida, en la primera opción me sale getbootstrap.com o Bootstrap B5. Sí, de hecho, pues está la versión 4 también. Y pues bueno, ahí también, bueno, vamos a ir ajustando todo, ¿no? Entonces, Bootstrap 5, ahí está. Le doy aquí en Bootstrap 5. La ruta, bueno, se las comparto ahí si no la encuentran. Les doy aquí por medio del comentario. Por ahí, o no sé qué les hace más fácil, me parece que sí. Bueno, creo que es ahí más fácil. ¿Sale? Bueno, ahí está. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Ok, pueden entrar a la página, no sé si ya están por ahí. ¿Sale? Y ocupamos pues lo que dice aquí, un quick start, es decir, un inicio rápido. ¿Sale? Ok, entonces una vez que estamos aquí, bueno, si leemos aquí un poquito del español al inglés, del inglés al start, ok, dice introducción, dice para iniciar con Bootstrap. Es, digámoslo así,
Es el más popular framework para construcción de web responsiva o de responsive. Se llama Mobile First Sites, es decir, quiere decir que está orientado primero a los móviles. Por ahí ya lo habíamos comentado antes también con otros frameworks. Entonces, este está orientado así, que es Mobile First, es decir, primero está responsivo para los móviles y ya luego se va haciendo grande. Luego dice, también cuenta con JS Deliver y unas plantillas de Starter Page, ¿sale? Starter Page, es decir, tiene plantillas ya que nosotros podemos utilizar, ¿sale? Por acá arriba pues lo vamos a poder hacer. Ahorita les explico cómo va esa parte, ¿sale? Ok, luego dice, ¿cómo quieres iniciar rápido? Primero, dice, obviamente, fíjate que Bootstrap puedes agregarlo rápidamente a tu proyecto. Usa JS Deliver, ¿sale? En una forma gratuita es el open source de CDN. CDN, pues bueno, es una red mundial donde se van almacenando los archivos que son, pues digámoslo así, que lo utilizan de manera global. Es decir, son como servidores, básicamente, donde tú vas almacenando archivos que quieres que otros usen. Entonces, lo que tú haces es, obviamente, acceder a esos archivos a través de una URL, como lo muestra por aquí abajo, ¿sale? Y obviamente con eso, pues, estás listo, ¿no? Estás ready porque, obviamente, lo que estás haciendo es tú cargar el archivo desde el servidor. Entonces, es una forma rápida de iniciar porque no tienes que descargar nada. Otra cuestión es que tú lo puedas o lo quieras descargar. Sale de momento, ¿sale? Creo que todos tenemos acceso a internet, por lo que veo. Entonces, pues vamos a utilizar esta que es la forma rápida, la forma más rápida, ¿sale? En otros casos, pues podemos descargar los archivos, los SS, los JS, los podemos descargar. Y entonces ya, es decir, no necesitamos acceder a estos servidores de CDN, ¿sale? Entonces, aquí nos especifica que los CDN pues, están siendo utilizados por, o bueno, más bien están siendo almacenados por JS Deliver. Obviamente hay muchos servidores de CDN, les digo, es una red muy grande mundial donde tienen muchísimos servidores, muchísimas empresas de CDN que obviamente pues almacenan archivos. Entonces, dice aquí, lo único que tienes que hacer para agregar el CSS de Bootstrap pues es copiar y pegar este link, esa es una etiqueta link, dentro de tu head, ¿sale? Antes, ¿sale? De todos los otros estilos que tengas tú de CSS. Es decir, nosotros podemos tener estos estilos y podemos tener pues cualquier otro, ¿sale? Entonces, básicamente, pues bueno, lo único que nos dice es copia y pega esto, y aquí te da la opción de copiar. Entonces le doy copiar, ¿sale? O le doy aquí, o le doy acá, ¿sale? Le doy copiar, control C, como ustedes gusten, ¿sale? Y ese lo voy a pegar, bueno, se los dejo igual por aquí, si alguien no tiene acceso, ¿sale? Ahí se los dejé, es una etiqueta link, también en los comentarios. Voy a ir acá a mi archivo, voy al archivo de index, que es el que voy a editar con Bootstrap. Aquí está el archivo de index. Entonces, me voy a quedar aquí un rato, entonces voy a cerrar esto. Este es el archivo de index, ¿sale? Entonces, aquí arriba dice que antes de cualquier estilo, estos estilos, por ejemplo, ¿sale? Estos estilos de aquí, pues obviamente le dan formato al body un poco y al table, a la table. Entonces, antes de cualquier estilo, es decir, después de las etiquetas meta que están aquí, ahí está. Voy a pegar, ahí está, este es toda la etiqueta que traje de allá. Entonces, una vez que ya me la traje, ya la copié, ya la pegué, listo. Y ya estoy, ya tengo Bootstrap en mi proyecto, básicamente. ¿Sale? Entonces, ahora voy a copiar el JS también. El JS pues es igual, la única diferencia es que el JS se va a colocar justo antes de la etiqueta de cierre del body. Es decir, por ejemplo, si vengo por acá, más abajo me dice, ok, para el JS, sale el JavaScript, algunas funciones de JavaScript, dice, pégala cerca del final de tus páginas, dice por aquí, sale. Antes de cerrar, dice nosotros, de right before, es decir, justo antes
o tantito antes de cerrar la etiqueta del body, ¿sale? Aquí te lo dice, de la etiqueta body, ¿sale? Para habilitarlo, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo copio? Pues es exactamente igual, ¿sale? Entonces, aquí tengo esta etiqueta, igual la copio, le doy aquí copy, igual se las dejo por acá, ¿sale? Control V, ahí está, listo. ¿Sale? Es esa, la misma, bueno, la copio. Y voy por acá y dice justo antes de la etiqueta de cierre del body. Entonces voy a bajarle a mi archivo hasta abajo. Y aquí está la etiqueta. Tengo más o menos por la línea 190 aproximadamente donde está la etiqueta de cierre de body. Justo antes, es decir, aquí atrasito, ¿sale? Ahí pego, ¿sale? Ahí pego ese script, ¿sale? Es un script que me trae los JS de Bootstrap. Entonces, justo antes de la etiqueta del body, pongo ese script. Le doy guardar y listo. Con eso, básicamente, yo ya tengo pues mi página con Bootstrap, ¿sale? Entonces, si ahora yo voy a mi página, pues bueno, voy a ver que ahorita pues no va a tener nada. Me refiero a que no va a tener nada porque ya tengo, digamos, los estilos, ya están programados, entonces ya los tengo en digamos, incluidos en mi archivo. El único detalle es que yo le tengo que ir diciendo a cada una de estas, pues qué clase y qué ID va a tener para que obviamente pues vaya tomando forma. Entonces, si ahorita yo voy acá, sale y le doy recargar, sale, voy a ver incluso que esto puede cambiar un poquito de formato. Sale, sí, no sé si vieron, pero las letras cambiaron a un formato un poquito distinto. Sale acá esto, pues bueno, no cambió tanto, pero sí debió cambiar a lo mejor un poquito ahí la parte visual. Muy ligero, no se ve de hecho tanto. Entonces, obviamente aquí, pues bueno, yo ya tengo disponibles todo eso. Ya nomás lo único que tengo que hacer es ir utilizándolos y pues obviamente colocar mi menú o menús, ¿sale? Dependiendo de cómo los vaya necesitando, ¿sale? Entonces, no sé si ahí está ya más o menos, o más o menos va quedando un tantito claro. Les digo un tantito claro porque obviamente, ¿sale? Pues bueno, se requiere un poquito de trabajo, ¿no? A ver cómo nos queda. Ahorita vamos haciendo uno, ¿no? Ok, vamos a maquetar entonces. No sé si ya los pudieron agregar. Les digo, debió cambiar ligeramente. No sé si lo alcanzaron a ver aquí cuando yo recargué la página. Pero un poquito los estilos, las tipografías, un poquito a lo mejor cambiaron ahí. ¿Sale? Entonces vamos a ajustar esto. ¿Sale? Y vamos a irle dando pues un poquito de forma. ¿Sale? Entonces, a nuestro body, arriba, bueno, ahí está, listo. Voy a ir hasta arriba, sale hasta arriba, donde estaba inicialmente acá, donde están las meta, los links, sale meta, link y ese que agregué, y luego este. Ok, lo que voy a hacer aquí es, primero, voy a agregarle un pequeño background, sale, vamos a ponerle una imagen, ustedes buscan una imagen que les guste, sale, voy a buscar acá una fondo, voy a poner aquí fondo. No sé, fondo tecnologías. Voy a ponerle así. Ahí está. Por ejemplo, ahí, bueno, escojan, busquen una imagen la que ustedes gusten, la que les agrade. Yo, por ejemplo, voy a colocar, no sé cuál será buena. No sé, creo que me voy a quedar con esta. Está muy chiquita. Esta no más grande. Bueno, aquí se pueden fijar a las medidas. Pueden buscar lo que ustedes quieran. Obviamente, como les digo, ya va a depender de como ustedes decidan. Ah, ok, esta está gigante. Esta me agrada. Voy a guardar esta imagen. Guardar imagen como. Voy a guardar esa para colocarla de fondo. Entonces voy a ir aquí a parcial 2. Dentro de imagen. Y le voy a poner aquí fondo. Fondo. Fondo body. Ahí está. Fondo del body. Ahí está. Listo. Fondo body. Ya está descargada. Entonces la voy a colocar de fondo. ¿Cómo hago eso? Pues bueno. Aquí en hasta arriba donde les digo, aquí donde están los estilos, este del body, obviamente, ¿sale?
Aquí, bueno, voy a corregir esto. Bueno, estas reglas las voy a corregir, ¿sale? Y aquí en el body, pues bueno, le voy a colocar que tenga un background image, ¿sale? Aquí, pues bueno, ya si ven me predice lo demás, una URL. Esa URL, pues obviamente aquí, pues bueno, va a depender un poquito, pero básicamente yo le voy a poner que va a estar en el punto diagonal, en la carpeta imagen. Y aquí, pues bueno, tengo varias opciones. Voy a ponerle fondo body. Ahí está. Fondo body. Luego, más aquí abajito, le voy a poner el background season. Background y voy a ponerle cover. Ahí está. Cover. Después, bueno, attachment. Background. Background attachment. Ahí está. Y me pregunta, en este caso le voy a poner otra vez fixed. Ah, no es cierto. Pensé que había puesto fixed de arriba. Ahí está. Listo. Esas son las dos que ocupo. Y ya está. Ok, estas de abajo de aquí de las tablas las voy a quitar. ¿Sale? Las voy a quitar. Las puse obviamente para que se vieran las tablas. Pero las voy a quitar y vamos a utilizar las clases de Bootstrap. Entonces, ahí está. Las voy a borrar. Entonces, arriba, aquí donde tenemos la etiqueta style, ¿sale? Pues lo único que tengo ahorita es esto. Esto lo que va a hacer es, pues, es colocar el fondo, nada más. Y lo va a poner de manera cover. De manera cover significa que va a abarcar toda la pantalla y va a funcionar como si el contenido pasara arriba de la imagen, más o menos. Entonces, ahí está. Ya lo guardé. Y bueno, si regreso a mi vista, a la página del index, pues bueno, ya debería ver esa imagen de fondo que está como fija y las letras pues van como pasando sobre él, más que nada. Ahora vamos a ver cómo se ve y si no, pues bueno, lo podemos ir ajustando más adelante. A ver, no sé si ya hasta ahí queda claro más o menos cómo quedó acá arriba. Me parece que no está complicado, simplemente quité lo que estaba, todo lo que estaba aquí dentro de Style y dejé solamente esta de Body. Ahorita voy a agregar a lo mejor algunas otras, ¿sale? A lo mejor unas dos o tres, dos o tres más conforme vayamos avanzando. ¿Sale? Entonces, bueno. ¿Cómo se ve ahorita? Bueno, lo único que va a cambiar es el fondo, ¿sale? Y si ven por aquí, por ejemplo, ahí está. Si ven aquí, por ejemplo, si voy arrastrando, van a ver obviamente esto como que obviamente se ¿cómo se queda? Como que se mueve la imagen, si ven, se queda pegada abajo. ¿Sale? Y las letras están como arriba. No como arriba, sino más bien están como que van pasando sobre la imagen. ¿Sí? Si se dan cuenta. Obviamente eso depende de la imagen de fondo, ¿sí? ¿De qué depende la imagen de fondo? Pues como ven, yo tengo una imagen de fondo que tiene muchos colores, entonces estas letras pues las tengo que ir ajustando a un color que se vaya viendo mejor, ¿no? Entonces, obviamente pues dependerá cómo tengan esa imagen para que eso se vea mejor o se vea peor. No sé, por ejemplo. Bueno, a ver, déjenme guardar esta otra. Voy a guardarla como y voy a cambiarla de como la que estaba. Fondo body, la voy a guardar. Uy, sale. Ok, ahí pues obviamente busquen un fondo que a lo mejor no nos cueste tanto trabajo. Yo aquí voy a buscar uno más claro. Ese es uno más claro para que acá, ahorita la recargo. Sale. Y si ven, por ejemplo, aquí ya no me cuesta tanto trabajo ir ajustando esto. ¿Por qué? Bueno, es un fondo más claro. ¿Sale? No se ve tan chido como el otro, pero está mejor respecto de que las letras pues, se ven un poco mejor. Obviamente esto lo vamos a corregir, pero pues bueno, ahí tenemos eso. A ver si más o menos me explico con esto. Es decir, el fondo pues va a depender mucho de cómo quieres que se vean las letras. Si quieren un fondo más oscuro, pues lo que tenemos que hacer es ir cambiando las letras a un color pues más blanco, ¿no? Para que se vea mejor. Entonces, pues bueno, ahí vayan ajustando, vayan buscando un fondo. Bueno, yo busqué un fondo más, pues en este caso más claro, más blanco, para que esto no me costara
No me costará tanto trabajo. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está. Es lo primero que dice. Ahora, abajo. Acá abajo. ¿Sale? Ok, acá abajo en el body. ¿Sale? Aquí en el body. Pues bueno, voy a empezar a escribir. Voy a colocar divs. ¿Sale? Voy a colocar div. Esto va a ser a lo mejor un poquito enredoso porque voy a colocar el div inicial aquí. Obviamente todo lo voy a ir metiendo dentro de divs. Entonces, pues esa parte, bueno, espero que no haya tanto problema. ¿Sale? Y bueno, aquí, abajito del body, voy a colocar un div. ¿Sale? Un div. Ahí está. Div. A ver, un momento. Ups. Oh, no. Dice que me quedé. Ah, no. Google Meet me ha cerrado. Ok, nos quedamos aquí en esto del body. Sale aquí después del body. Justo después del body. Sale este div. Sale. Este div va a ser el contenedor principal. Si recuerdan acá en las otras, en la de nosotros, en la de proyectos, que son las primeras que maquetamos, déjenme irme aquí más o menos para que vayan entendiendo cómo se hace. De hecho, es lo mismo. Si ven aquí, por ejemplo, tengo un div que se llama contenedor, después, justo después del body, en esta de nosotros, en la de proyectos. Entonces, en esta de index, pues bueno, voy a hacer lo mismo. Entonces, pero con la diferencia de que las clases. En este caso, por ejemplo, las class, ¿sale? Las class, pues esas class ya están hechas en Bootstrap. Entonces ya nada más tengo que decirle, pues, cuáles quiero utilizar. Y bueno, aquí, pues bueno, son las mismas, casi las mismas que hicimos nosotros de manera manual, pero en inglés. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner container. ¿Por qué container? Bueno, container es la clase contenedor. De Bootstrap, solamente pues que está en inglés, ¿sale? Entonces le doy, ay, perdón, control Z, ahí está. Le doy un espacio, ¿sale? Y después de cada espacio puedo colocar muchas más clases. Entonces en este caso, por ejemplo, le voy a poner white. ¿Por qué white? Bueno, white es una clase que es de color blanco. Entonces lo que vamos a hacer con esa clase, pues es ponerle un poquito de un color blanco, pero casi transparente, nada más para que se vea como una especie como de hule arriba de la imagen, más o menos algo así. Entonces, es lo que voy a hacer, ¿sale? Después voy a colocar otra que se llama Text Center. ¿Sale? Text Center es una clase de Bootstrap que nos centra, valga la redundancia, centra el texto. Entonces, quiere decir que lo que esté adentro del container va a tener como un hule arriba, ¿sale? Y va a tener centrado el texto, así tal cual. Entonces, ¿cómo voy a ir ajustando esto? Bueno, este div, pues obviamente como es el contenedor principal, lo tengo que mover hasta abajo. Entonces, esto es importante que lo vayan acomodando así. Entonces, esta etiqueta de cierre, esta que estoy seleccionando, ¿sale? Hay que mandarla hasta abajo, ¿sale? Entonces, ya la tengo aquí seleccionada. Voy a seleccionar, le voy a dar control X o clic secundario cut, control X, de hecho aquí te lo dice, control X, ¿sale? Le doy cut, ¿sale? Eso es para cortarla de ahí y la voy a poner hasta abajo. Entonces me voy a ir hasta abajo, hasta antes del body, del cierre del body, ¿sale? A ver, vamos acá, aquí. Es decir, aquí, antes del script, justo después de la tablet, bueno, antes del body, antes del script, aquí, ¿sale? Ahí está, ¿sale? Ese div, valga la redundancia, pues bueno, es el contenedor, ¿sale? Si yo le doy guardar, vamos a ver que todo el contenido, ¿sale? Todo lo que está dentro de este div. Pues lo que sucede o lo que va a suceder es que se va a acomodar de acuerdo a la clase container de Bootstrap.
Obviamente la clase white todavía no existe porque esa la voy a programar yo. Esa sí no la tiene Bootstrap, pero esa ahorita la vamos a poner. Y la de text center, esa sí la tiene Bootstrap, entonces el texto pues se va a centrar. Entonces le voy a dar control S. Bueno, ya lo guardé. Y acá en nuestra web, esta es nuestra web. Sí, vamos a ver que el contenedor, pues bueno, lo voy a recargar aquí. Si ven, ya se centró todo. El contenedor tiene una medida, así como el container, el contenedor que nosotros habíamos programado. En Bootstrap ya tiene una medida, entonces si ven aquí, este texto ya se centró y se puso aquí a una medida. Es decir, de aquí a aquí en el espacio a la izquierda, este espacio que hay aquí, pues bueno, eso ya está programado ahí en la clase container. Entonces, pues nosotros solamente lo utilizamos. Y todo eso se centró, si ven aquí. Ya está centrado, todo está centrado, ¿sale? Entonces, relativamente, si ven, ya no escribimos CSS. Lo único que estoy utilizando por aquí, pues es acomodar el div aquí justo antes del script y hasta arriba, después del body, pues las clases que corresponden. Aquí está, las clases. Esas son las clases. Ok, por ejemplo, allá lo único que me falta es esta clase que se llama white, ¿sale? Entonces, ¿cómo hago eso? Y bueno, y aquí viene otro pequeño truco. Pequeño truco. Por ejemplo, si ven aquí, esto ya no se está, ya no está acomodado así como que bonito. Entonces, lo que voy a hacer es pues indentarlo automáticamente. Eso lo puedo hacer a través del editor o lo puedo hacer manualmente. Auto indentar en Visual Studio Code. Se utiliza, bueno, dependiendo el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dependiendo las configuraciones, Control Shift P es una opción para las opciones. Entonces, y luego tenemos que habilitar uno que se llama auto indentación. ¿Sale? Ok. Ahorita lo ajustamos, pero bueno, voy a ir a escribir este por acá arriba. Aquí en los estilos, en las styles, ¿sale? Después de la llave de cierre, tengan cuidado ahí con las llaves de cierre. Voy a escribir la clase white. ¿Cómo se escribe una clase? Pues bueno, con un punto. Le escribo white, llave. Y ahí, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Pues bueno, básicamente lo que voy a hacer ahí, pues es decirle, ¿sale? Que las letras, por ejemplo, pues se pinten de color blanco. Si yo tuviera un fondo, ¿cómo se puede decir? Si yo tuviera un fondo aquí claro, valga la redundancia, pues lo tengo que dejar pintadas de negro. Si yo tengo un fondo negro, pues los pinto ahí de blanco. Si yo quiero que tenga, bueno, lo que yo les comentaba, de que tenga como una especie como de hule arriba, pues bueno, tengo que ponerle un color, un RGB con, o un hexadecimal, pero con transparencia. Entonces, ahí, por ejemplo, pues bueno, le puedo poner aquí background color, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, pues les digo, puedo utilizar un color, ahorita voy a esperar aquí a que salga esta cosa, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, voy a utilizar uno, pero que sea muy transparente, es decir, por ejemplo, un blanco, un gris, ¿sale? Que sea muy transparente. Eso lo que va a hacer, pues obviamente, es que le va a poner como una especie de hule. Obviamente eso lo muevo aquí. Son los últimos dos números, este 44 que se ve ahí. Esa es la transparencia. Por ejemplo, si yo lo quiero transparente, arriba aquí voy a ir viendo. Hoy no me deja ver ahí. ¿Sale? Aquí, esto gris de aquí arriba, esto, ¿sale? Aquí donde está la manita, es como quieres que se vea. Por ejemplo, ahí, más claro, menos claro, más oscuro, un gris más oscuro, ¿sale? Ahí depende de cómo tú lo quieras. Por ejemplo, ahí yo lo voy a dejar así, como un tanto gris tenue, es un 88, por ejemplo, bueno, un poquito menos, un 7C, por ejemplo, ahí, ¿sale? Y es un gris, ¿no? Entonces, ese lo que va a hacer es como colocarle un pequeño hule arriba, así como se los digo. Y por ejemplo, si yo le quiero cambiar las letras, el color de las letras, si mi fondo es muy oscuro, pues bueno, le pongo un color de letras, pues blanco, ¿no? Por ejemplo, ahí, un color de letras blanco,
Y si mi fondo es muy claro, entonces coloco pues un color de letras pues oscuro, es decir, un negro. Ahí. Entonces, ahí ya va a depender de cómo tú lo quieras. Por ejemplo, ahí yo le voy a colar uno negro porque mi fondo es blanco. Si su fondo es negro, pues póngale letras blancas, ¿no? Es decir, que tengan ahí un contraste. Eso ya es un poquito de diseño. Ustedes, por ejemplo, aquí lo voy a recargar. Y si ven, eso gris sale, si ven, ahí está como casi transparente. Por ejemplo, ahí a mí no me gusta tanto cómo se ve porque sí se ve mucha la diferencia. Entonces, a lo mejor ahí, pues lo que puedo hacer es ponerlo un poquito menos aquí. Este gris, pero un poco menos para que no se distinga tanto. Más o menos por ahí un 67. Sí, ya dependiendo de cómo usted lo vayan viendo. Y le voy a dar aquí recargar. Sale y ya se ve un poquito más, ¿no? Lo pueden bajar más si ustedes quieren. No pasa nada. Obviamente pueden poner uno a lo mejor más blanco. Por ejemplo, ahí ya lo puse más blanco. Sale para que no se vea tanto. ¿Sale? Y ahí se ve más blanco. Bueno, ya depende ustedes ahí. Eso ya es un poquito de diseño. Conforme ustedes lo vayan acomodando. Les digo, si ustedes tienen un fondo negro, pues bueno, lo pueden poner más claro, por ejemplo, y las letras en blanco, ¿no? O más oscuro y las letras en blanco. Como ustedes, el color, pues como ya, como ustedes quieran. ¿Sale? Entonces, bueno, de esa manera, pues bueno, ya voy acomodando aquí esta clase que se llama container, ¿sale? Y ya está. Ok, bueno, lo que sigue es esa parte de la indentación. La voy a ocupar, ¿por qué la voy a ocupar? Porque esto, por ejemplo, si ven, esto debería de estar más indentado, ¿sale? Es decir, más adentro. Aquí un espacio. ¿Para qué? Para que este espacio me sirva de ayuda para saber adentro de qué estoy. Bueno, eso se puede hacer de dos formas. Uno, así como lo hice ahorita. Por ejemplo, aquí control Z. Así. Lo selecciono, le doy un tab y ya lo meto, ¿no? Eso sería como lo tardado, por decirlo así. Lo otro sería habilitar que se indente automáticamente. Y eso lo hago acá en los settings. Entonces, voy a ir aquí en File. Voy a ir a Preferences. ¿Sale? Y le voy a ir aquí a Settings específicamente. En Settings me abre esta ventana, File, otra vez File, Preferences, Settings. Esa es la cuestión aquí. Voy aquí a Settings, ¿sale? Y aquí busco indentar, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, voy a tener esta opción, dice Full, None Keep Brackets, Advanced Keep. Es decir, aquí dependiendo de las necesidades, yo puedo escoger la que yo quiera, ¿sale? Entonces, dice en el editor detectar indentación, le digo que sí, es decir, todo esto, ¿no? Todo eso, TabCise me pregunta y todo lo que refiere a esa parte. Entonces, aquí, por ejemplo, yo aquí le voy a dar un keep, ¿sale? Le voy a dar en keep, le voy a dar en none, le voy a dar en brackets, le puedes dar la indentación que tú quieres, avanzada. ¿Sale? Y full. Dice que, bueno, debería aceptarlas todas. Dice que prenderlo. Por ejemplo, si yo lo prendo acá arriba, ¿sale? Pues eso significa que lo va a intentar todo. Le voy a dar turn on. ¿Sale? Y me pregunta dónde lo quiero utilizar. Bueno, aquí, pues bueno, yo le voy a dar a que, pues en todos lados. Across devices. Ok, le voy a dar ahí, sign todos. Ah, no, no quiero sign in. Es que bueno, me dice que si quiero sincronizar eso con Microsoft y eso. No, no quiero sincronizar. A ver, wait a moment. Salte por fuera. Ah, ok, ya. Me abre para Microsoft, pero no quiero sincronizar. Ok, nada más. Bueno, asegúrense que esté esto. Pues bueno, que esté autoindentado. Eso, bueno, nos ayuda para acá, en esta parte. ¿Sale? Entonces,
Básicamente nada más con que tengan habilitado eso para que se dé un autoformato. Así básicamente. Entonces, denme un segundo. Y ya está. Con eso, para irle dando autoformato a esto. Control KF. Ok, aquí. A ver, vamos a ponerle así como dice Shift Alt F. Shift Alt F. A ver. Ahí está. Ok. Si presiono las teclas Shift Alt F, voy a ver aquí que esto se autoindenta automáticamente. Bueno, no sé si vieron acá arriba ahorita que los presioné, se salió como una barra arriba. Ok, se los dejo por aquí a ver dónde lo pongo. Bueno, aquí. Control más S para guardar. Aquí, para guardar. Voy a ponerlo aquí. Y voy a utilizar las teclas. Ahorita lo vamos a ocupar bastante, entonces es bueno que lo sepan. Bueno, aquí voy a las teclas Alt. ¿Sale? Alt. Luego la tecla Shift. No es cierto, es Shift Alt. Perdón ahí. Shift Alt. Primero Shift. A ver, Shift. Shift más Alt más F. Ok, si presionan estas tres teclas, el código, si ven aquí, se autoajusta solito. ¿Sale? Entonces, ahí, pues bueno, hay que tener cuidado con esa parte. Déjenme acomodar esto. Ahí está. Lo voy a acomodar nada más. Obviamente porque no lo quiero que se vea así tan feo. Ay, y aquí se ve muy feo. A ver, redes, Facebook, ahí está. Listo. Ok, nada más. Pero básicamente, dice, si presiono eso me sale el buscador. Ok. A ver, si no me equivoco, debería autoacomodarse. Pero bueno, ahorita vemos. A ver ahí. Ok, aquí está el último script. Déjenme bajarlo un poquito más, nada más para distinguirlo. Y aquí está. Ok, bueno, yo ahorita presioné esas teclas y no sé si acá arriba salió como una barrita, acá en la parte de arriba, y solito se autoacomodaron todos los textos. Y eso se autoacomodaron porque yo agregué esto. Así básicamente. Pero Shift Alt F, a ver. Sí, esas son las teclas Shift. Bueno, aquí me faltó un Shift con T. Ahí está. Shift Alt F. Y con eso se autoformatea. A ver, ¿alguien más por ahí? ¿Que le salga otra cosa? Aparte de Juanpa que dice que le sale un buscador. O si se acomoda su código. O no se acomoda. A ver. Antes de continuar con esto. Porque ya se acabó. De hecho, ya estamos acabando. Nada más. Obviamente vamos a seguir utilizando esto un poquito. Es decir, ir colocando divs. Conforme lo vamos necesitando. Obviamente vamos a colocar también un menú. Ese menú, obviamente, ahorita pues no lo tenemos. Pero, por ejemplo, aquí abajito de los títulos. O antes de los títulos. Por ejemplo. Más que nada por aquí. ¿Sale? Ups. Autoindentación. 1, 2, 3, 4. Ok, por ahí está. No sé si a alguien más le sale buscador. O si ya salió o no salió. Pero bueno. Aquí, por ejemplo, pues intentamos colocar un menú. Como dijo Juanpa anteriormente. Entonces. Pues bueno, vamos a agregar algunas opciones. A ver si ya funciona. A ver, lo voy a poner aquí para autoindentar. ¿Alguien más entonces? ¿Le sale o no le sale? Vamos a separarlo aquí por aquí. Ahí está.
aprendes esos comandos, de hecho, pues bueno, para guardar, control S, para autointentar esos. Apréndanselos porque, bueno, vamos a ocupar ir autointentando bastante en esta parte conforme vamos a ir metiendo elementos de nuestra página. ¿Sí? Entonces, ok, sí o no, listo. Hagamos o no hagamos. Ok, bueno, voy a agregarle aquí rápidamente esa parte del nav. Ok, les explico de dónde van saliendo esto, ¿no? Para que lo vayan viendo también ustedes y lo pueden ir buscando acá. Sale aquí en la página, pueden ustedes ir buscando las opciones que quieren, es decir, las cosas que quieren ir agregando. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner este menú. Sale menú content, menú alignment, menú items, menú de manera general. Bueno, en este caso, por ejemplo, voy a iniciar con el content, el menú o el nav. Sale aquí, eso también se conoce como nav, navbar. Por ejemplo, aquí nav, 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 navbar, perdón. Sale, yo lo voy buscando aquí. Sale, de hecho, de ahí lo estoy viendo. Sale, y acá, pues te dice: tenemos todas estas clases, navbar, brand, navbar. Nav, Toggler, Text, Collapse, MatchHeight. Bueno, aquí te voy explicando todas las opciones que tengo, pero me voy a ir aquí abajito, ¿sale? Y por ejemplo, aquí está un ejemplo. Este es un ejemplo de un navbar, ¿sale? Es decir, incluye el buscador. Es decir, si tú no quieres el buscador, pues a lo mejor lo puedes eliminar, digamos, acá de la opción de este que es el search, este form que está aquí, lo puedes quitar y ya está. Por acá, pues bueno, tenemos otras opciones: navbar, más simple, navbar con una imagen, ahí está, puedes agregarle un container con una imagen, por ejemplo, aquí te va diciendo los ejemplos. Más abajo, por ejemplo, el puro menú, ese es a lo mejor el que queremos ahorita, no queremos el buscador, pero igual si quieren el buscador lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues bueno, lo único que haces es decir: ok, quiero uno como este navbar que está aquí arriba, ¿sale? Y le doy aquí copy, le doy copiar, ¿sale? Y aquí, pues solamente ya tengo todo listo. Ok, este es un botón, estas son las opciones del menú y listo. Entonces, le doy copy aquí, ok, se los escribo por acá, es que se los mando por aquí por el, ¿cómo se llama? Por el comentario, pues se va a ver muy grande, muy feo. A ver, pero bueno, lo voy a mandar. Ahí está. Y no, de hecho, no me alcanzó. Solamente mandó una parte. Entonces, es un comentario muy, muy grande. Porque, pues, obviamente es todo esto. Pero básicamente, pues es aquí en Bootstrap. Solamente vas buscando pues, qué es lo que quieres. Por ejemplo, en este caso, el nav es el menú de arriba. Y aquí, pues, hay todas las opciones. Es decir, puedes ver cómo colocar cada una de estas. Básicamente solamente vienes, le doy copy al código, ¿sale? Y lo pego aquí, ¿no? Ok, después de aquí, antes de los títulos, yo quiero aquí el menú, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pego todo el código, ¿sale? Aquí está. Si ven aquí, por ejemplo, hice un copy page, pero ¿qué pasó? Se desacomodó todo. Es decir, hay un desacomodadero. ¿Por qué hay un desacomodadero? Bueno, si ven acá, este nav está pegado a la izquierda. El primer nav, este está más a la derecha. Bueno, está un caos, ¿no? Para acabar rápido. Entonces, por eso ahí se ocupan esto que se llama Shift Alt F. Entonces, eso lo autoacomoda todo esto, ¿sale? Para que esté acomodadito. Entonces, le voy a presionar Shift Alt F. Y acá arriba ven esta línea azul que va pasando por arriba. A ver si no se lo alcanzaron a ver. Pero, por ejemplo, ahí ya me acomoda. ¿Sale? Me acomoda, por ejemplo, todo esto. Dice, a ver, aquí inicia el nav. Luego tienes un div container fluid que se llama navbar. Por ejemplo, aquí pues ya le puedo poner yo el título de mi, ¿cómo se llama? De mi página. Por ejemplo, le voy a poner aquí. Tech. Bueno, voy a ponerle tick, nada más. Ahí está.
Abajito está un botón, dice por aquí. Ese es un botón que te lleva a la navegación. Aquí está un toggle button icon. ¿Sale? Ok, denme un segundo. A ver, déjenme acomodar este. Nada más tantito aquí. Ahí está. Listo. Ese span, pues bueno, no tiene nada aquí, pero es un icono solamente. Ese icono es este icono. No me acuerdo. Me parece que sí es ese. Y más abajito están los links. Este es el primer ancla que está aquí. Ancla, ok. A ver, déjenme. No sé si se los puedo pasar por WhatsApp. Yo creo que sí, porque ahí no me dejan los comentarios. A ver, déjense los paso por acá. Ok, es ese código. Bueno, si alguien no lo tiene por ahí o si no lo buscó, bueno, ahí se los mando por WhatsApp. Ese es el nav. Entonces, aquí, por ejemplo, pues ese es el inicio. Por ejemplo, para mí, inicio, el primer ancla que está aquí, que dice home ahí. Bueno, este es inicio. El href, pues me va a mandar a punto diagonal index. Ahí está. Index, ahí está. Punto diagonal index. Ese es el primer ancla. A ver, ahí. Ahí. Wait a moment. Segunda ancla, esta que está aquí. Sale este que dice features. Bueno, este pues me va a mandar a otro. ¿A cuál otro? Pues al que sigue. Por ejemplo, voy a copiar el mismo formato que tengo acá. El segundo que yo tengo aquí en nosotros, un segundo, es el de nosotros, proyectos, servicios y contacto. Ok, entonces voy al de nosotros. Entonces este va a decir nosotros, nosotros. Me va a mandar otra vez el href punto diagonal y voy a poner aquí nosotros. Aquí está. Tercer ancla que está aquí. Pues bueno, ese me va a llevar a nosotros, proyectos, servicios. Entonces, punto diagonal proyectos, por ejemplo. Ahí está. Y aquí le pongo proyectos. Proyectos. Listo. Luego más acá. Tengo yo uno que está deshabilitado. Ese que está deshabilitado es este que tiene una clase que se llama Disable. Disable es un link que está deshabilitado. Ok, lo voy a acomodar justo como está el otro para que más o menos vean un poquito la diferencia. Por ejemplo, aquí, denme un segundo, dice href, ¿sale? Y luego tiene otras clases. Por ejemplo, aquí que dice tab index un menos 1. ¿Sale? Ok. Pero eso es porque, bueno, tiene un disable habilitado. Dame un segundo. Déjenme ponerlo aquí. Déjenme acomodarlo aquí para que se vea en una sola línea, como los de arriba. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ese ítem, el último que está ahí, es uno que tiene, pues, solamente una cuestión de un menú deshabilitado. ¿Cómo sé que es un menú deshabilitado? Bueno, ahí está. Ya quedó igual que el de arriba. Bueno, similar. La única diferencia es que este tiene una clase que se llama Disable. Disable es este que está aquí, es este que está aquí deshabilitado. Entonces, si yo lo quiero que sea normal, pues bueno, hago un formato similar al de arriba. Es decir, le quito este que se llama Disable. Le voy a quitar Disable. Le voy a poner aquí que va punto diagonal servicios. Por ejemplo, servicios HTML. Ahí está. El index, tab index, bueno, dice que menos 1, bueno, se lo voy a quitar. El área disable también lo voy a deshabilitar. ¿Sale? Y lo voy a dejar en un formato similar al de arriba. Si ven, es este similar al de arriba. Es una LI. Dentro es una ancla. Y aquí igual. Es una LI. Dentro es una ancla. Y ya tengo. Entonces aquí le pongo servicios. Servicios. Listo. Ok, me falta uno que es el de contacto. Entonces voy a copiar toda la ancla. Ahí está. Ese es toda el LI con la ancla. Es decir, una LI más. O bueno, la puedo escribir también. Pero bueno, la voy a copiar. La pego aquí abajito. ¿Sale? Y en este pues solamente va el de contacto. Contacto. Ups, ya es bien tarde. Ok, y ya está. Contacto. Ok, entonces aquí ya tengo todo mi menú. ¿Sale? Está la UL, está la LI. Dentro de cada LI va una ancla. ¿Sale? Le doy control S para activarlo. Ok, con eso ya tengo mi menú en el index. Entonces, ¿cómo lo voy a ver? Pues bueno, voy a ver esta línea
Esta como gris, no sé si la alcanzan a distinguir, me parece que sí. Y este pues el NAFRA, el nombre de la página. Y tengo Home Features Pricing Disable. Pero obviamente acá pues voy a tenerlo aquí arriba, hasta arriba. Le voy a dar recargar. Sale y control F5. ¿Y dónde está mi NAF? Ups. Ahí está arriba. Oh, no lo había visto. Ok, ahí está arriba. Dice TIC, nosotros, proyectos, servicios, contacto. ¿Sale? Esa clase, pues digámoslo así, ya está el menú arriba. Entonces, debería aparecer y debería funcionar. Es decir, nosotros. Luego voy a servicio. Por ejemplo, a servicios, pues no tiene nada. Voy a proyectos. Voy a nosotros. Voy a inicio. ¿Sale? Y en inicio, pues está este, ¿no? A ver si más o menos queda claro cómo se va armando. Pero bueno, básicamente pues es yo copio y pego lo que está allá. Copio y pego lo que está allá en Bootstrap, es decir, acá. Si yo ocupo un botón, por ejemplo aquí, pues busco buttons, por ejemplo, buttons. Ahí está. Y me dice, ok, puedes. Dice, hay todos estos buttons aquí. Entonces, puedes copiar uno de estos, por ejemplo, este. Lo copias, lo pegas allá y listo. Todas las clases, el type y estas class que están aquí, todas esas ya existen, ya están programadas en Bootstrap. Entonces lo único que tú le vas indicando, pues es qué clase o qué ID quieres tener. No sé si queda más o menos claro, cómo es que va funcionando esto de Bootstrap, cómo es que vas armando tu sitio. Antes de irnos, porque ya es muy tarde. Sale, pensaba durar menos, pero bueno, esto es un poquito tardado. Sobre todo porque, pues obviamente, hay que ir acomodando los códigos. Traten de irlos acomodando. Es decir, pueden copiar los códigos de Bootstrap hacia su página. Pero traten de irlos indentando, acomodando. ¿Sí? Ahí con las teclas de Shift Alt F para que se auto-indenten. No sé si queda claro más o menos esta parte. Aquí, pues bueno, cómo vas agregando cada uno de estos elementos, pues es una opción. Sale, por ejemplo, aquí, si yo quisiera más, pues puedo ponerle más. Si yo quisiera el buscador, pues puedo checar ahí en Bootstrap cómo agregar el buscador. Sale, eso lo puedes hacer ahí literalmente. A ver, denme un segundo, navbar, ahí está. Me regreso ahí al navbar y por ejemplo, este buscador se veía padre ahí, entonces a lo mejor. Ese, por ejemplo, acá, si ven aquí tengo un link, es el mismo que tengo allá abajo. Ese es el disable, después termina la UL, aquí está, y después va un form. Este form sale, pues es ese buscador. Por ejemplo, si yo lo quiero agregar, pues bueno, lo copio, ahí lo voy a copiar, control C o copiar, como ustedes gusten. Y después del cierre de la UL, pues coloco ese form, por ejemplo, ahí. ¿Sale? Entonces aquí, después del cierre de la UL, aquí coloco ese form. Si ven otra vez, ese form como que se desacomoda, se metieron las etiquetas hacia la izquierda, estos espacios de aquí atrás. ¿Sale? Pues ¿cómo los corrijo? Con perdón, Alt Shift F. ¿Sale? Espero y ya está. Ya me los arreglo otra vez. Obviamente aquí los autoordena conforme los va teniendo. Pero básicamente le doy guardar. Y ahora nuestro navbar arriba va a tener un buscador con un botón de search. Es acá, básicamente acá de este lado. Le doy recargar. Sale y ahí está. Un search con pues un buscador, básicamente. Obviamente no está programado para que haga búsquedas, pero ya lo tengo ahí. Si no lo quiero, pues sencillo. Nada más quito ese código. Lo elimino. Listo. Y ya está. ¿Sale? Y ya tengo el menú solamente. Es decir, ya sin el search. Que bueno, ahí a mí me gustaba con el search. Pero bueno, ya ustedes decidan cómo lo quieren. ¿Sí? No sé si más o menos ahí. Obviamente esto lo vamos a seguir haciendo para ir arreglando lo demás abajo. No sé si hasta el momento alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia, agregación, error antes de irnos. Porque ya son las 10. Y aquí nuestro meet también se acaba. Entonces no sé si más o menos queda más o menos claro cómo
cómo funciona trabajar con Bootstrap, que ya tiene todo. Es decir, ya nomás tú buscas qué es lo que quieres y ya lo copias, lo pegas y listo. Ya está. No sé si alguien tenga alguna cuestión, duda, comentario, sugerencia, agregación. A ver, en el siguiente yo creo que empezamos con una cuestión ahí, para poderles ayudar un poquito mejor. Ok, exacto. Ir corrigiendo, porque este, como ya tenía, este, si vemos aquí, ya tiene este, todo esto de las listas, ya las tiene, nada más ahorita están centradas, todas las imágenes ya están. Este, sí. Es este, es un poquito ir corrigiendo todo. Les digo que se aprendan, por ejemplo, acá este comando que es el Shift Alt F, ¿sale? Para que se autoindente, porque como copias de allá, muchas veces este código se empieza unos metidos a la izquierda, otros metidos a la derecha, entonces luego ya no sabes dónde quedó una cosa, dónde quedó la otra. Entonces suele ser ahí un poquito medio enredoso al inicio. Pero este, obviamente cada vez que copies y pegues, pues bueno, autointéntalo para que se acomode todo y ya luego lo vas arreglando, ¿no? Arreglando me refiero a esto, ¿no? Sobre todo los href y obviamente allá las imágenes y lo que ocupes, ¿sale? Entonces, mañana nos vemos. Este, si tienen alguna cuestión, duda, comentario, sugerencia, agregación también, este, les pido que, pues bueno, lo hagan, lo traten de hacer. Ahorita en un ratito más les comparto el video. Este, si alguien nuevamente se queda ahí atorado o no funciona algo correctamente. Y el día de mañana, pues bueno, tratar de avanzar un poquito más aquí. Y pues bueno, les ayudo pues para que si hay algo que no se ve bien, que no funciona bien, pues bueno, lo podemos corregir mañana. ¿Sale? Entonces, aváncenle ahí a sus a esta cuestión para que mañana no nos tardemos tanto tiempo ahí corrigiendo. ¿Sale? Bueno, espero que le puedan avanzar.